Luego de que la revista Time nombrara a Yalitza Aparicio como una de las 100 personas más influyentes del 2019, al lado de Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, Ozuna, Michelle Obama, Lady Gaga y el Papa Francisco, entre otros, Suelta la Sopa buscó a la nominada al Oscar para tener las primeras impresiones de tan afortunada publicación. Oye, ¿y qué te parece que te nombraron la revista Time? Como la persona influyente junto con Andrés Manuel López Obrador. Pues es algo muy grato para mí porque he estado haciendo lo mejor todos estos meses para representar a nuestro México y el hecho de estar en esta lista pues ya es un gran avance. Claro, ¿sabes? Fuiste tú junto con Andrés Manuel de los únicos mexicanos que fue nombrado en esta revista. Sí. ¿Cómo te dieron la noticia, Yalitza? Pues yo la recibí por redes sociales primero, ya después también parte de la producción de Roma me estuvieron hablando para felicitarme y fue uno de los medios también por los que me enteré. Yo quiero preguntarte, ¿cómo le haces para tener los pies bien puestos en la tierra? ¿Sabes? ¿Has tenido una fama? ¿De qué lado? No, pues yo trato de seguir siendo la misma. Yo creo que mientras no se te olvide de dónde vienes, jamás perderás los pies. ¿Sabes? Cuidado. Vimos una que traías un vestuario donde decía algo de triqui, que es el dialecto que ustedes usan. ¿Cómo fue esa idea? El dialecto que se usa en la película es el mixteco, el triqui es de mi mamá, okay, su lengua gracias. Materna, y pues es maravilloso. El traje era mixteco, de gracias. Mi región. ¿Orgullosa? Orgullosa, totalmente orgullosa. Gracias. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luian Malavé Nieve, mejor conocido